Hoy en SM Noticias, existe la posibilidad de nuevo confinamiento total en Michoacán. Denuncian supuesto ecocidio en el cerro conocido como Pico Azul. Transporte público en la entidad en crisis por pandemia y en la cultura presentarán El Encanto de la Sirena. Bienvenidos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias. Hoy miércoles 20 de enero del 2021. Saludo a usted que nos sintoniza en las diferentes señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa. Agradezco a mi compañera Marta Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo el equipo de trabajo que hace posible este espacio informativo. Vamos bien a lo que le tenemos preparado para esta noche. Existe la posibilidad de un nuevo confinamiento total a partir de la próxima semana en Michoacán. Esto debido a que los contagios no paran. Así lo anunció el día de hoy el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Si el aumento de casos de COVID-19 continúa como se ha registrado en los últimos días en Michoacán, la próxima semana el Comité Estatal de Seguridad Estatal en Salud dará a conocer medidas estrictas que se implementarán, entre las que se encuentran el aislamiento obligatorio, el cierre total de todas las actividades y los operativos de la Policía Estatal como de la Guardia Nacional serán de manera permanente en las carreteras de entrada y salida del estado. Señaló en conferencia de prensa el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Si los números no disminuyen, la próxima semana, seguramente hacia el miércoles, estaremos convocando el Comité Estatal de Seguridad en Salud para presentar las medidas que tenemos que aplicar. Y estas son medidas muy estrictas que nos ayuden a contener el número de contagios, entre ellos, de una vez se los anuncio, el aislamiento obligatorio, el cierre total de todas las actividades y los operativos, tanto de la Policía Estatal como de la Guardia Nacional, serán de manera permanente. Destacó que el panorama hospitalario se encuentra muy complicado, principalmente en Morelia y La Piedad, con una ocupación casi del 100%. El Hospital General de La Piedad ya no tiene espacio para recibir a ningún paciente más. Llegó al 100% de su capacidad, que en algún momento lo habíamos referido con ustedes. Logramos ayudar porque llevamos camas de Morelia, pero hoy esa alternativa ya no está vigente. En el caso de Morelia, la ocupación la tenemos hasta ayer en el 96.6%, por lo que hemos decidido habilitar otra área con más camas para tratar de atender la alta demanda de pacientes contagiados. El mandatario advirtió que Michoacán se encuentra en riesgo de pasar a semáforo rojo. Ahora todos los indicadores nos anuncian una eminente llegada al semáforo rojo, como ya lo explicó aquí el doctor Ramos. Es una fórmula que tiene muchas variables, pero de estar en diciembre, principios de diciembre, en 13 puntos, que nos regresó al semáforo amarillo, hoy estamos en 26. En las semanas de enero nos fuimos a 26 puntos, lo que significa que de seguir el ritmo de contagios, en una semana más estaremos superando los 30 puntos y entonces estaremos declarados en alerta roja. Aureoles Conejo hizo un llamado a la población para cumplir con las medidas de sanidad y ayudar a cortar la cadena de contagios. Con imágenes de Luis Manuel Zarco, reportó Mayra Hurtado. Y ante la situación de contagios de COVID-19 que prevalece en la entidad, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, informó que a partir de este miércoles se cierran todas las oficinas de gobierno del estado que no realicen actividades esenciales. Asimismo, reiteró que en el municipio de Morelia el cierre de todos los establecimientos comerciales a partir de las 7 de la noche será de lunes a sábado,
con cierre total los domingos. Aureoles Conejo puntualizó que con dichas medidas se busca reducir la movilidad de las personas y cortar así la cadena de contagios para evitar que el estado de Michoacán pase a semáforo rojo. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo el territorio del estado de Michoacán. Aprovecho aquí para reconocer y agradecer a las diputadas y diputados del Congreso del Estado por la aprobación de la ley que obliga a todas y a todos a usar el cubrebocas. Dos, se cerrarán todas las oficinas del gobierno del Estado que realizan actividades no esenciales a partir de hoy, y aprovecho para invitar a los gobiernos municipales y a las dependencias del gobierno federal en el Estado, lo mismo que al Poder Judicial, al Congreso y a los organismos autónomos, para que hagan lo mismo, acatar todas las disposiciones del decreto publicado el 6 de enero y que indica lo siguiente: de jueves a sábado se cerrarán todas las actividades no esenciales a partir de las 7 de la noche. Esto en todos los municipios del estado de Michoacán. Para el caso específico del municipio de Morelia, el cierre a partir de las 7 de la noche es de lunes a sábado. Siguiente, los domingos es cierre total de actividades no esenciales en los 113 municipios. Todo lo anterior es porque se necesita reducir la movilidad de las personas y con ello romper la cadena de contagios. Por ello es importante que te quedes en tu casa. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. El agua es la fuente de la vida. El agua es nuestro futuro. Que no sea la última gota. Gracias por continuar con nosotros. En este momento nos enlazamos hasta la Ciudad de México con nuestra compañera corresponsal Livia Bucio. Livia, muy buena noche. Te vemos y también te escuchamos con tu reporte. ¿Qué tal, Ari? Te saludo con gusto, al igual que a nuestro público televidente y radio escucha. Y te comento que la Secretaría de Economía activará el plan para reactivar la economía en nuestro país, incluido el apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas. Luego de la contingencia sanitaria por COVID-19 que causara estragos en las finanzas de miles de negocios en el país, la Secretaría de Economía dio a conocer este plan, que incluye el apoyo de 1.600 millones de pesos en créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a mujeres cabeza de negocios. En su primer conferencia como titular de la dependencia, Tatiana Cloutier indicó que dichos préstamos comenzarán a otorgarse a partir del mes de febrero. Dentro del plan de reactivación económica, dijo, viene uno de los temas más esperados por todos, el financiamiento con apoyos COVID, mismo que ayudará a la recuperación económica de pequeñas empresas. Además, se activará el programa de apoyo a la industria restaurantera por ser uno de los sectores más afectados en esta pandemia. La funcionaria agregó que también se pondrá en marcha el programa emergente de reactivación económica para las tortillerías, que beneficiará a los negocios que tengan hasta 50 empleados. Entre los apoyos que se darán antes de que comience la veda electoral, destacan 60.000 créditos a la palabra, divididos en tres sectores: 20.000 para mujeres o cabezas de negocio de mujeres, 20.000 para quienes quedaron pendientes en el programa del año pasado y 20.000 para instituciones o empleadores cumplidos. Asimismo, la funcionaria indicó que el Plan Nacional de Reactivación Económica está basado en cuatro ejes: mercado interno, empleo y empresa.
facilitación de la inversión, comercio internacional y regionalización por sectores. La representante del gobierno federal explicó que cada pilar del plan de reactivación es fundamental para sacar al país adelante con inclusión, por lo que se trabajará con sectores innovadores, altamente exportadores y con alto impacto en el empleo como el calzado, el textil, el agroindustrial, así como la industria siderúrgica, la químico, la electrónico-electromecánica, plásticos, dispositivos médicos, automotriz y aeroespacial. Además, dijo que se priorizará a las MIPYMES con apoyos para capacitación digital para que puedan transitar a nuevas tecnologías. Así las cosas, Erich, esto es parte de lo que comenzará a realizar la Secretaría de Economía con la nueva titular Tatiana Cloutier. Estaremos al pendiente, por supuesto, de esta y más información. Mientras tanto, que tengan ustedes una excelente noche. Nos sintonizamos el día de mañana. Hasta pronto. Hasta pronto, Olivia. Gracias. Gracias por la información. Le comento que la Secretaría de Bienestar, Delegación Michoacán, inició el pago de las pensiones a cerca de 350,000 personas adultas mayores y 50,000 personas con discapacidad en la entidad correspondiente al bimestre de enero-febrero del presente año. El pasado viernes se realizó el depósito para quienes reciben el pago a través de tarjeta bancaria. Adicionalmente, del 18 de enero al 15 de febrero se llevará a cabo el operativo para quienes acuden a recibir la pensión directamente. Se instalarán 427 puntos de pago en igual número de localidades en todo el estado. Roberto Pantoja Arzola, delegado estatal de Programas para el Bienestar, informó que en las diferentes ventanillas de Telecom recibirán este apoyo económico más de 4,000 personas con discapacidad y 32,000 adultos mayores. Cabe destacar que también está en puerta el operativo de entrega de nuevas tarjetas para la bancarización de más de 100,000 adultos mayores y personas con discapacidad en las diferentes regiones del estado de Michoacán. Y si usted busca empleo, aquí le presentamos una alternativa. La Secretaría de Desarrollo Económico presentó la plataforma sitrabajamichoacan.gob.mx, herramienta que permite atender a los empleadores y buscadores de trabajo de todo el estado. En esa plataforma, las empresas podrán registrar sus vacantes, en tanto que los buscadores de empleo serán atendidos por un consejero laboral para su vinculación. Para acceder a la plataforma, las personas interesadas deben ingresar a www.sitrabajamichoacan.gob.mx. Entre los beneficios que tiene el portal están que es gratuito, está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece cobertura estatal con vinculación al Servicio Nacional del Empleo. SM Noticias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más.
minutos en SM Noticias tenemos más información. Pobladores y autoridades de la tenencia de Jesús del Monte denunciaron ante medios de comunicación un supuesto ecocidio. Aquí los detalles. En conferencia de prensa, el jefe de tenencia de Jesús del Monte, José Manuel Hernández Figueroa, informó que son 16 hectáreas de dicho desarrollo habitacional que se pretenden construir en el Cerro Pino Azul bajo el nombre Campestre Puerta del Bosque AC. Nosotros vamos a seguir defendiendo esto y, muchachos, medios de comunicación, Morelia, exijamos mediante el Facebook, mediante las redes sociales, mediante los medios de comunicación, exijamos que se dé la clausura permanente de esto que está sucediendo, este ecocidio, este daño al pulmón de Morelia, llamado Campestre Puerta del Bosque AC. Quien informó que ya se interpuso una denuncia ante las autoridades municipales para que se suspenda de inmediato la construcción de dicho fraccionamiento, ya que dijo se han derribado un aproximado de 1,000 árboles y la intención es hacer un cambio de uso de suelo afectando uno de los principales pulmones que tiene la ciudad de Morelia. Hay una denuncia, y hay una denuncia de ello, decirles que cuando se le manifiesta al Ayuntamiento de Morelia este ecocidio, se echan la bolita y dicen, ¿sabes qué? Es que lo tiene la culpa el gobierno del estado y es que yo no sabía. O sea, la omisión y la negligencia es una responsabilidad castigada por la ley también. Nosotros ahorita lo que buscamos es que hagan la clausura permanente de esto y posteriormente se hagan las investigaciones por medio de la PROAM, de la PROFEPA y que Semarnat diga ¿qué está haciendo si es que hubo un cambio de uso de suelo? Porque le compete a Semarnat. Hernández Figueroa puntualizó que en conjunto con investigadores de la UNAM han realizado investigaciones sobre la autorización de construcción para dicho fraccionamiento sin tener resultados, por lo que destacó no tienen licencia para construir. Durante dicha conferencia de prensa, Alejandro Méndez López, quien se ostentó como dueño de uno de los terrenos de dicho fraccionamiento, abordó al jefe de tenencia para darle a conocer cuál es la intención de dicho desarrollo, que en realidad dijo está planeado para que sea ecoturístico sin causar daños al medio ambiente, quien invitó a los asistentes a conocer de cerca el proyecto. Es un terreno donde lo que pretendemos ser cabañas en medio del bosque, donde no se van a permitir terraplenes. Se va a construir sobre pilotes para no afectar los escurrimientos, donde no se va a permitir que se corte un solo árbol, porque tenemos un reglamento interno muy riguroso, un solo árbol que no se compense y no se mitigue de acuerdo con la ley, donde no va a haber drenaje, porque se considera que el drenaje rotura el suelo y no vamos a permitir eso, vamos a tener biodigestores y fosas sépticas en cada cabaña. Con imágenes de Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Las pérdidas económicas en el transporte público debido a la pandemia pues tienen una situación compleja, así lo informó el representante José Trinidad Martínez Pasalagua. El transporte público en Michoacán se declara en quiebra por efecto de la pandemia, señaló en la entrevista José Martínez Pasalagua, representante de dicho sector. Informó que 70% del ingreso de los transportistas decayeron de marzo al 2020 a la fecha y un 35% de unidades se encuentran paradas. El impacto pues es grave, el 70% de nuestro ingreso decayó. Ahorita te puedo decir que andamos en un 20-25% de los ingresos que teníamos. Muchos compañeros ya pararon las unidades, te puedo hablar de más de un 35%. Martínez Pasalagua dijo que ante este panorama que se ha generado por la pandemia, un 60% de los transportistas deben las unidades y han tenido que entregar sus propiedades y bienes que quedaron en garantía de los vehículos. Es una situación grave porque te puedo comentar que un 60% debe las unidades. Estamos ya en la quiebra, en los embargos de las propiedades y bienes que quedaron en garantía de los vehículos. El secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que generen estrategias económicas y tomen en cuenta al sector para la creación de las medidas que se implementan. Con imágenes de Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Hacemos una pausa, regresamos con más.
Momento de saludar a nuestra compañera Dafne Gutiérrez con la información de la cultura. Daf, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. Así es, Erich, ¿qué tal amigos del Sistema Michoacano? Qué gusto darles la bienvenida a la cultura de SM Noticias. Y bien, este jueves se presentará el libro El Encanto de la Sirena. En sus páginas se narra las creencias, costumbres y cultura de los pueblos ribereños del estado de Michoacán. Por otra parte, la productora Mariana Chagoya presenta en esta capital el estreno de la serie denominada Plagio. Aquí le tenemos todos los detalles. Este libro presenta una amplia investigación en el campo de las artes verbales, enfocada en la relación que mantienen los habitantes de la comunidad de Siragüén en el estado occidental de Michoacán, México, con la geografía de su territorio, las particularidades de su paisaje y preponderantemente con el lago de Siragüén. El Encanto de la Sirena, artes verbales y cosmovisión en torno al lago de Siragüén, es el tema que encierra este texto que será presentado por investigadores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM. Berenice Granados, autora del libro, nos comenta que el trabajo de investigación comenzó en julio del año 2013, en donde documentaron los relatos del lago de Siragüén a través de sus pobladores. Las personas que viven en Siragüén, ¿no?, en los pueblos ribereños también, consideran que el lago es mujer, ¿no?, que se trata de una mujer. Incluso por ahí nos decía un señor Fernando Calvillo, que si tú la veías desde el cerro, se veía perfectamente formada, ¿no? Estaba como colocada en forma de cruz, con sus brazos hacia el este, hacia el oeste, la cabeza hacia el norte, los pies hacia el sur, ¿no? Esta es la concepción que ellos tienen del lago. Luego nos decían también muchísimas cosas vinculadas a que el lago era sirena, ¿no? A que el lago se manifestaba como una sirena, se manifestaba como una jícara. Que el lago pedía ahogados, ¿no?, particularmente hombres jóvenes, y que tenía una cuota anual de 4 ahogados por año. La investigación realizada también aborda la tradición y riqueza cultural de los pueblos originarios. Lo vinculamos también a la ritualidad en Siragüén, ¿no?, particularmente a dos fiestas que se celebran en Siragüén en el ciclo ceremonial, y que son el Señor del Perdón, que se celebra el 3 de mayo durante una fiesta de agua, y el Corpus Christi, en el que los pescadores tienen un papel fundamental. Entonces, bueno, sobre todo esto trata el libro del Encanto de la Sirena. El libro será presentado este jueves a las 5 de la tarde a través de la página de Face Live del Centro Cultural de la UNAM Morelia. Guadalupe Becerril, SM Noticias. ¿Qué tiene mi hija? Esclerosis lateral amiotrófica. Plagio es una serie mexicana que relata el trasplante de un cerebro. Y aunque es ficción, no es un tema tan lejano para la ciencia, dice Mariana Chagoya, responsable del proyecto. Este proyecto nace hace 4 años. Es nuestro que nace la idea de hacer una serie propia. Entonces empezamos a trabajar en buscar el tema. Y nos dimos cuenta de que el trasplante de cerebro no existe, obviamente aún no existe, sin embargo, se está trabajando para que pueda lograrse. Hay un neurocientífico italiano que sí está haciendo todos los estudios y que él cree que sí se va a poder. Lo único que no han logrado ahorita es pegar la médula espinal. Plagio se centra en la vida del doctor Víctor Carpio,
interpretado por el actor Fabián Corres, un neurocirujano que lucha contra sus valores para curar una enfermedad degenerativa que ataca a su hija. Nosotros en la serie decidimos que sí fuera posible hacerlo ficción, que sí se lograra hacer el trasplante de cerebro. ¿Esto para qué? Para lograr crear en los espectadores el por qué te trasplantarías tu cerebro a otro cuerpo. O sea, si es por necesidad de salud o por una necesidad, cuestión vanidad física o edad, o por qué lo harías, ¿no? Entonces esto nos movió mucho y fue por lo que pues realizamos esta serie, además de que es un tema muy poco tocado. Para la grabación de la serie se buscó escenarios reales con talentos mexicanos jóvenes, nos comenta la productora. Un neurocirujano brillante de México nos estuvo apoyando, revisando el guión, preparó a los actores en el quirófano real. Los actores vieron, los que salen de neurocirujanos, vieron cirugías reales. Todos fueron preparados para que todo fuera más vivencial, que fuera más real, que transmitiera eso y poder cambiar un poco. ¿Qué puedo poner a tu disposición? Esto de, porque es una serie 100% mexicana, con un talento mexicano. Todos los guionistas son unos jóvenes. La serie se estrenó el pasado viernes en Amazon Prime y se trabaja en una segunda temporada. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Matamos a niños sanos. Ya para cerrar este bloque, le informo que debido a la alza de contagios por COVID-19 y con la finalidad de salvaguardar la salud de todos, el gobierno del estado de Michoacán mantendrá cerrados todos los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Cultura, hasta nuevo aviso. Sin embargo, pone a su disposición una vasta oferta cultural en línea, así como la página de actividades para niñas y niños clubchanani.com, con la finalidad de que la gente en casa pueda tener acceso al arte y la cultura con toda seguridad. Bien, es todo hasta el momento. Agradezco su atención y regreso con Erich Serpa. Hay más aquí en SM Noticias. Muy buenas noches. Gracias, Daf, por los detalles. Y con esta información nos despedimos de nuestros paisanos que nos ven a través de Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Tenemos una cita el día de mañana. Después de la pausa, continuamos con más información para todo el estado de Michoacán.